Bienvenidos a Viti la Aventura, yo soy Vitiel y esto que están viendo es Redescubriendo Lothric. Finalmente vamos a entrar a este increíble, a este sorprendente santuario del Enlace del Fuego, que no tiene nada que ver con el santuario del Enlace del Fuego de Dark Souls 1, ya lo había dicho, pero solo quiero que quede bien claro porque después podría generar confusiones. ¿Y qué es eso que estamos viendo desde aquí? Es un trono. Es una de las cosas que se quedaron en de Dark Souls 2, que mantuvieron dentro del lore el factor de los tronos. Hablaremos de eso ya que entremos. Santuario del Enlace del Fuego. Que por cierto, no hemos hablado de estos mensajes en el suelo. Así es, regresan los mensajes en el suelo y todavía se pueden calificar. Hora de bendito sea el sol. Ok. Al igual que en Bloodborne, cuando calificas una nota de forma positiva, y creo que incluso negativa en Dark Souls 3, no estoy seguro, la persona que puso esa nota recupera toda su vida en ese momento, lo que puede ayudar en una que otra pelea. Hay tanto de qué hablar en esta pequeña zona. Estuvo el Santuario del Enlace del Fuego en Dark Souls 1, en Mayula en Dark Souls 2, el Nexus en Demon's Souls, el sueño de los cazadores en Bloodborne y el nuevo santuario del Enlace del Fuego en Dark Souls 3. Y este es de mis lugares favoritos. No estoy seguro de dónde podría acomodarlo. El sueño de los cazadores creo que es mi favorito y de ahí posiblemente este santuario. De ahí posiblemente Mayula. De ahí el santuario de Dark Souls 1 y el Nexus de Demon's Souls me gustaba, pero jamás me terminó de gustar tanto porque había muchísimo espacio desperdiciado. Tenías que caminar, correr, rodear demasiado para ir a alguna cosa que no debería estar tan lejos. Entonces en diseño estaba muy bien, pero era un desperdicio de espacio y perdía muchos puntos por eso desde mi punto de vista. Aquí tienen la nueva waifu del Souls, una guardiana del fuego. Las guardianas del fuego fueron por primera vez mencionadas en Dark Souls 1. La primera que conocimos fue Anastasia de Astora, una mujer a la que le habían cortado las lenguas y la habían encerrado, porque las guardianas podían hacer uso y manipulación de las almas. Tenían un vínculo muy fuerte con la primera llama y esto las ayudaba. No las ayudaba, pero las volvía las candidatas perfectas para ayudar a los huecos a lograr su misión de cumplir la profecía de los huecos, la cual era desconocida, pero después se descubrió que la profecía era tomar el lugar de Wynn y extender la Era del Fuego. Sin embargo, los huecos, a pesar de que tenían una misión muy importante, siempre fueron vistos como seres de los cuales preocuparse, porque al ser inmortales, eran peligrosos, perdían su cabeza y no los podías matar, entonces los terminaban encerrando. Así, aunque las guardianas del Enlace del Fuego tenían un gran poder, también eran consideradas peligrosas porque a la vez eran huecas, tenían la maldición de los no muertos, y eran vistas como mujeres sagradas, pero a la vez mujeres malditas. Así como, oh, wow, una guardiana del fuego. ¡Qué increíble! Ahora lárgate de aquí, por favor, no queremos nada que ver contigo. Así que las mandaban, las alejaban de sus tierras y las llevaban a ayudar a aquellos que lo necesitaran. Por ejemplo, la dama Rea de Thorolund también sería otro ejemplo perfecto durante Dark Souls 1 de lo que pasó. En Dark Souls 3 parece ser que las guardianas del fuego tienen un estatus diferente. Tienen uniforme para empezar. Pueden ver que ella tiene esta ropa y no es una ropa común y corriente. Es el atuendo regular de las guardianas del Enlace del Fuego en el universo de Dark Souls 3. Lo que significa que en algún punto después de Dark Souls 2, antes de Dark Souls 3, se volvió más formal la, digamos, institución, por decirlo, de las guardianas del Enlace del Fuego. Como que empezó a ganar también menos odio, más estatus, pero no del todo. También sigue siendo visto como algo que la gente quiere alejarse, los huecos.
Y también tiene esta corona que le tapa los ojos porque se estableció en Dark Souls 3 que las guardianas son siempre ciegas. Sin embargo, en Dark Souls 1 las guardianas no eran ciegas. O sea, yo no recuerdo que nunca hayan mencionado que Anastasia fuera ciega. Sé que la bella dama, The Fair Lady, sé que ella era ciega, pero no recuerdo que nadie haya dicho nada de Anastasia. Bueno, esperen, pero también estaba en la Rhea de Thorolund. Creo que no era una guardiana del fuego. Creo que ahí me confundí un poco. Solo estaba ahí para ayudar, pero creo que no era guardiana. No, no, no. No, esperen. No, no, sí era, porque cuando la matan creo que obtienes su alma de guardiana. No es cierto, no, es porque estaba en la iglesia. En la iglesia había un alma de guardiana del fuego, pero no era de Rhea. Estaba confundiendo por eso. No. Pero sí, no, no, creo que lo de las ciegas lo agregaron hasta Dark Souls 3, porque las. En Dark Souls 2 también hay mujeres ciegas que son antiguas guardianas de la Era del Fuego. Tal vez veamos otra de ellas. Pero Shanalot, que fue una guardiana, pero también fue creada artificialmente. Ella tampoco era ciega, pero no sé, no sé, no sé, no entiendo muy bien lo de la ceguera. Cuando en el video CGI se podía ver que tenía cierta oscuridad la corona que utilizaba la guardiana del fuego, entonces esto posiblemente le ayuda a ver la esencia de los huecos o algo así para ayudarles con su viaje. No tengo la más mínima idea, es muy complicado todo esto. Sin embargo, qué bonito es el vestido, ¿verdad? Qué bonito es su vestido, muy elegante. Y al igual que en Bloodborne, aquí agregaron el que al hacerle gestos, ella te responde. ¡Yay! Pero no, no a todos los gestos, al parecer. Bueno, ¿qué tienes que decirnos, querida guardiana del fuego? Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Muchísima información. Simplemente eres un latente, como ya he dicho en el episodio anterior, es la opción C para avivar la hoguera. Tienes que ir por los señores de la ceniza, quienes no quieren regresar a sus tronos. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Entonces realmente ser un latente no es tan diferente a ser un hueco. Es muy diferente, pero en cuanto al propósito, igual es recolectar almas. Los huecos también pueden recolectar almas. Bueno, somos huecos latentes, pero supongo que la gran diferencia consistiría en que nosotros podemos traer las almas de los señores de la ceniza, pero no veo por qué un hueco no podría hacer eso sin ser latente. Es decir, los huecos en Dark Souls 1 y 2 lo hicieron. Ashen One, to be unkindled is sovereign. I will show thee, Ashen One. Ok. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. La oscuridad dentro de ella, es decir, es un lado de la humanidad que permite manipular las almas. Eso es lo que yo entiendo. Voy a subir bastante mi vida. Creo que es importante. Al principio de los Souls, creo que es bastante importante subir la vida. Creo que es uno de los atributos más importantes del principio. Ashen One, to be sovereign, I will show Ashen One. Okay. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Volveremos a hablar con ella después. Al igual que, bueno, todas las mujeres que tengan experiencia en los Souls, es sumamente sumisa. ¿Por qué tan sumisa? ¿Eh? No seas sumisa. Muestre esa fuerza, muestre ese ese lado rudo. Y aquí tenemos al equivalente de todos los Souls, Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2.
de El Caballero Decaído o Alicaído, que es ese caballero que te da pistas sobre qué es lo que tienes que hacer en todos los Souls. Y este es, me atrevo a decirlo, el mejor de todos. Nuestro amigo aquí es el mejor de todos los guerreros decaídos que ha tenido la saga Souls, porque es el único que tiene una verdadera historia. Los demás estaban ahí más que nada como tutoriales baratos. No te servían de mucho. Este amigo sí nos va a contar bastante. Y tal vez reconocen su ropa. Cuando hablaron de los señores de la ceniza que se habían marchado, bueno, que revivieron y no regresaron a sus tronos, hablaron de la legión de Farron. Él tiene la armadura de ellos. Y eso fue, es la primera cosa que te deja. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Quién es este? Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? Tiene mucho sentido lo que dice. Tiene mucho sentido que no vea esto como algo posible. Es decir, ay, tenemos que ir por los señores de la ceniza. ¿De veras? Nosotros no lo vamos a lograr. Es lo que quiere decir. No tenemos oportunidad de lograr esto nosotros. ¿Qué diablos esperan de nosotros? ¿Qué diablos esperan? Porque en teoría, siguiendo las palabras de Miyazaki, debieron haber sido personas que ya lo habían intentado y no lo lograron, y los otros, los señores de la ceniza, que sí lo lograron. ¿Cómo esperan ganarles a los que son mejores probadamente que ellos? Pero tal vez porque nuestros personajes no lo intentaron lo suficiente en su vida pasada. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. Bueno, vamos a tener mucho de qué hablar con él. Vamos a tener mucho de qué hablar con él. Un personaje realmente muy interesante. Muy bien, ya hablamos con dos personajes. Aquí tenemos, por cierto, otra vasija gigantesca, como la que habíamos utilizado para abrir la puerta que nos llevaba a donde Winnet encendió la primera llama, similar a la que ya habíamos visto al principio de las tumbas. Y quién sabe realmente si se supone que son similares o idénticas a las que se utilizaron en Dark Souls 1. Pues son un buen detalle. Vamos a enterrar la espada curva. ¿Qué conseguimos de Gandir? Y ya con esto vamos a poder viajar entre mundos, al igual que en Dark Souls 2. Cada vez que descubres una nueva hoguera, puedes viajar a ella sin necesidad de la vasija del señor, como en Dark Souls 1. Lo que es un dato bastante interesante, en Dark Souls 2 no explicaron cómo es que ya podías teletransportarte entre hogueras desde el principio. En Dark Souls 1 necesitamos de la vasija del señor. Bueno, ¿dónde la estamos poniendo en Dark Souls 3? Tal vez ese es el punto, si entienden como, oh mira, ahora puedes hacerlo donde quieras, porque ya activaste la espada curva en una vasija del señor. Y eso ya te permite desde el principio. Es un detalle bastante bueno, yo creo que no sé si muchos habían notado, pero ahí está. Antes de seguir avanzando, para los personajes que se encuentran allá, que seguro ya vieron y tienen dudas y nunca jugaron Dark Souls 3, lo que dudo, pero bueno, aquellos que han jugado seguro también tienen dudas porque ahorita van a ver. Pero aquí tenemos otro personaje sumamente interesante que nos va a decir cosas que son extrañas. ¿Lo ven? Es un pequeño hombrecito que no tiene piernas, posiblemente las perdió. ¿Dónde las dejaste? Han mencionado que la corona de él se parece bastante a la de Gandir. Entonces que posiblemente sus reinos, el de Yudex Gandir y él, estaban relacionados. Pero yo creo que es pura coincidencia. Es muy pequeño, es muy frágil y tiene cosas muy interesantes que decir. All that unkindled.
and a seeker of lords. I am Ludleth of Courland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Now, now, do not be away over long. Ahorita sigo hablando con él, pero primero quiero dejar claro. La misión que nos dieron al principio fue traer a los señores de la ceniza. Aldrich, el devorador de humanos, quien es el de la segunda tumba. El gigante Jorm, de la capital profanada, que es el de esa tumba grande. La legión de Farron, los sangre del lobo, que es el de esa tumba, un grupo entero de personas. Y después también está el príncipe Lothric, el heredero al trono y el que se supone que debería de avivar la llama en esta generación. Pero lleva mucho tiempo ignorando su trabajo. Por eso llamaron al resto de los señores de la ceniza y cuando ellos tampoco quisieron nos llamaron a nosotros. Luthled de Courland es el único antiguo señor de la ceniza que está dispuesto a quemar su cuerpo, a volver a avivar la llama. Lo que habla bastante bien de él en cuanto a que es bastante valiente. Porque avivar la llama no es nada más un proceso de, oh, me voy a sacrificar. Es un proceso doloroso en el que te incendias y mueres lentamente. Y tu cuerpo termina carbonizado. Entonces, tiene sentido que los demás no quieran hacerlo. Pero él está dispuesto a hacerlo. Ahora, algo que me llamaba mucho la atención cuando jugué Dark Souls 3 por primera vez es por qué Luthled, si es un humano, es tan pequeño y tiene esa forma tan extraña. Pensé que simplemente por haberse carbonizado, como él dice, terminó así como un pequeño ser chamuscado. Pero eso no me convencía del todo, porque otros personajes que también murieron de esta forma fueron el resto de los señores de la ceniza y ninguno tomó una forma extraña después de ser incendiado. Sin embargo, Luthled nos va a decir algo interesante. Fret not, my feet are here firmly planted, for I am a lord, and this is my throne. Sus pies están firmemente plantados. No, ya no tienes pies, amigo. Pero no está hablando de su sentido de la responsabilidad. Muy bien, aquí va a decir algo muy interesante. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be linked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. No tienen idea de lo importante que fue eso último que dijo. No tienen ni idea. Pero antes de hablar sobre eso, nos dice que se necesitarán a los cinco señores para avivar la llama. Y eso no tiene mucho sentido si se ponen a pensarlo. ¿Cuántos se necesitaron para avivar la llama en Dark Souls 1? Uno. ¿Cuántos se necesitaron en Dark Souls 2? Uno. Eso nos da a entender, hay algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué se necesitan cinco señores de la ceniza? Bueno, posiblemente el mundo cada vez necesita más y más y más y más energía para poder seguir extendiendo la era de la llama. Y eso obviamente es algo que estaremos hablando a lo largo de este redescubriendo. Pero también menciona algo al final. No está far. A reenact. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Puede que sea pequeño, pero moriré como un coloso. Sin embargo, esta traducción no es correcta. Según investigué,
Cuando él dijo pequeño, utilizó el kanji en japonés, que se ha utilizado en todos los Dark Souls para referirse al pigmeo. Entonces, lo que quiere decir, una traducción más correcta habría sido, puede que sea un pequeño pigmeo. Eso es lo que debió haber dicho en una traducción. Sin embargo, los traductores de Dark Souls 3 no hicieron esa conexión con el kanji como se había sido estado utilizando desde Dark Souls 1. Eso explica la apariencia de Lotleth. Él es un pigmeo. Y eso los dejará pensando, wow, 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 wow. O sea que no había nada más un pigmeo, hay varios pigmeos, como el primer pigmeo, el creador de la humanidad, el que consiguió el alma oscura, el padre de todos los humanos. Eso es lo que parece, eso es lo que da a entender Dark Souls 3. Hubo varios. Sin embargo, la humanidad viene de ese pigmeo, el furtivo pigmeo, que se cree ampliamente que era Manus. ¿Cómo pueden entonces saber muchos otros tanto tiempo después? Hay muchas cosas que podemos inventar. Y la verdad es la única opción, inventarlo. Posiblemente, cuando los humanos alcanzan una gran conexión con el alma oscura, posiblemente toman una forma de furtivo pigmeo, como habría sido en el principio del alma oscura cuando la encontró el primero. Y por eso se ve así. O tal vez hubo varios furtivos pigmeos que fueron después del primero o al mismo tiempo que el primero y tal vez ni siquiera están relacionados con el alma oscura. Obviamente todo esto es sumamente complicado, innecesariamente complicado. Miyazaki, no tenías que hacer nada de esto. Pero bueno, el punto es que así es. Ahora les quiero recordar también que la humanidad se separó hasta cierto punto de la oscuridad por culpa de Gwyn. Esto nos lo dice el Fenito en Dark Souls 2, que los humanos una vez fueron parte de la oscuridad. O sea, ya no lo son. Tiene que ver todo eso, la maldición de los no muertos, Gwyn y bla bla bla. Tal vez todo eso está relacionado con este furtivo pigmeo. Bueno, no furtivo, ¿verdad? Pero con este rey pigmeo, quien sigue siendo humano a final de cuentas, pero por alguna razón desde otra raíz de la evolución, o sea, los monos, los humanos y los pigmeos, quién sabe, es mejor no pensarlo mucho. Ya llegaremos a cierto DLC donde tendremos que hablar de eso también. Voy hablando de esto. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a una de las ancianas de Dark Souls 2, a una de las guardianas del fuego de Dark Souls 2, quien también es ciega, pero esta vez tiene los ojos vendados, mientras que las guardianas del fuego de Dark Souls 2 no tenían los ojos vendados. Ellas eran las últimas guardianas del fuego. Entonces, ¿por qué diablos luego existió esta y muchas, muchas antes que esta y después de la de Rojo? Su papel como guardiana del fuego nunca es mencionado en este juego. Nunca dicen que ella haya sido una guardiana del fuego. Y es extraño, es sumamente extraño, porque es exactamente la misma ropa, solo que mucho más desgastada. Pero es claramente una de ellas, pero vamos a aprender sobre ella, vamos a aprender sobre su familia incluso. Así que realmente no encaja que ella exista en el hoy en día. Al menos que sea una guardiana del fuego perdida que se separó completamente de las otras y tomó su propia misión y se vino a vivir acá. No tengo la más mínima idea. Por eso les digo que no encajan mucho las cosas entre Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3. Posiblemente debemos de creer que en el lore de Dark Souls 3 las guardianas del enlace del fuego de Dark Souls 2 jamás existieron como las vimos en ese juego realmente, sino que existieron como esta de aquí existe, y entonces esta realmente no es una guardiana del fuego y solo es una referencia a las anteriores, pero realmente no tiene nada que ver. Esa sería la forma más fácil de explicar su presencia aquí y el hecho de que jamás mencionan que sea guardiana, pero luego lo complican porque aún así la ponen ciega como las guardianas del enlace del fuego de Dark Souls 2 y de Dark Souls 3, así que... A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One.
I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Nos cambia, esta es nuestra vendedora principal, de ella obtenemos muchos ítems, podemos vender nuestras almas, a diferencia de los otros, no tenemos que necesariamente que gastar nuestras almas, como siempre lo hacemos, podemos vendérselas a ella y nos dará la cantidad exacta que hubiéramos obtenido si las hubiéramos gastado de forma regular en nuestro inventario. Obviamente ella quiere almas para no volverse hueca, recuérdenlas, independientemente de si en Dark Souls 3 ella fue o no una guardiana del fuego. Las guardianas también son huecas y... No muertas. Le estuve diciendo también a la otra que eran huecos, pero no. No muertos. Pero disculpen. Ustedes entienden. A estas alturas yo confío en ustedes. que sepan cuando obviamente cometo errores de nombrar mal las cosas. Yo sé que ustedes saben de qué hablo. Yo sé que ustedes me corrigen, pero saben que todos sabemos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, y el punto es para la que hace negocio, es para no volverse hueca, ¿verdad? Tenemos otra vez las piedras de Prisna, que no nos sirven prácticamente nada en Dark Souls 3. En Dark Souls 1 eran bastante útiles, pero en Dark Souls 3, no tanto. Aquí podemos conseguir nuestra primera antorcha, pero no... Ok, ahí está. Muy bien, vamos a comprar una antorcha. Podemos comprar un poco de armadura, flechas. No hay la gran cosa. Podemos dividir si queremos todos los objetos, herramientas, materiales, objetos clave. Esta llave nos va a funcionar bastante después. Entonces podemos aquí en las diferentes opciones irnos directo a los que nos podría interesar. O aquí sin filtros, todos los objetos. Y otro objeto que podría servirnos es la saponita de señal Saponita de señal blanca. Objeto de juego en línea, crea una señal de conjuración en cooperativo. Usa la señal para ser conjurado a otro mundo como fantasma y derrotar al jefe del área para obtener la fuerza de la llama. La naturaleza de Lothric es turbia y confusa, es decir, el tiempo es complicado. La saponita de señal blanca permite que los latentes se ayuden mutuamente. Exactamente igual que en los otros Dark Souls. Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death? Aquí hay una mecánica bastante interesante en que ella nos va a tener nuevos objetos para vendernos si conseguimos la ceniza de otros latentes que murieron. Y quién sabe por qué diablos terminaron hechos ceniza. Porque, o sea, sí, en teoría, supuestamente, murieron al tratar de avivar la llama, según Miyazaki, ¿no? Pero encuentra su ceniza por todas partes, en lugares que no tienen sentido, así que... Ok. Y podemos hacer uso de los ítems que ellos usaron en vida si les damos esa ceniza a ella. Ashen One, be sure to... Y aquí está, la mayor duda de todas. What the fuck? ¿Qué diablos haces tú aquí? Si ustedes no jugaban Dark Souls 1, este de aquí es el herrero André. Un herrero de la era de los dioses en Lordran. ¿Cómo diablos sigue vivo? Había una duda de que, ok, tal vez este es otro André. Este es otro herrero que se llama igual y es exactamente el mismo. Digo, y se ve exactamente igual, pero no es el mismo. Es solo una referencia a Dark Souls 1. Bueno, no es el caso. Es exactamente el mismo herrero de Dark Souls 1. Y eso lo sabemos porque va a quedar bastante claro ya en los últimos niveles. Sin contar DLC. ¿Cómo diablos es que está vivo? Well, a newcomer, I see. I am André,
I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Muy bien, entonces, igual que antes, puede reforzar nuestras armas. Le podemos... podemos imbuir las armas con diferentes tipos de atributos, pero necesita ese tipo de llama para poder hacerlo. Tenemos que ir encontrando, igual que en Dark Souls 1. Ahora que tenemos el frasco de Estus regular y el frasco de ceniza, podemos dividir cuánto queremos dependiendo de si vamos a estar utilizando milagros o magias. A nuestro personaje no va a estar utilizando magias ni milagros, así que queremos todo a la vida directamente. Y también podemos darle, al igual que en Dark Souls 2, otra dinámica que regresa a Dark Souls 2, fragmentos de frasco de Estus para que refuerce nuestro frasco de Estus y tengamos más tragos. Weapons and protection are sturdy enough by and large, but when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire, but should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye, so handle them with care. Otra mecánica que regresa de Dark Souls 2 es que en lugar de estar utilizando tu arma constantemente como en Dark Souls 1 y como en Bloodborne hasta que se rompa y tienes que irla reparando cada tanto tiempo, esta se te repara inmediatamente cada vez que utilizas una hoguera. O bueno, no se sí se repara, pero una vez que llega al punto de romperse tienes que venir con él para que te la repare. Es algo bastante común en Dark Souls 2, pero en Dark Souls 3 nunca se me ha roto un arma. Tienen muchísima más duración, parece, que en Dark Souls 2. Así que nunca he tenido que preocuparme por eso. No he estado ni siquiera que esté pensando de, uy, cuántos golpes he dado con mi arma. En Dark Souls 2 era bastante molesto, pero jamás he necesitado que me repare un arma rota, lo que es bastante bueno. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Ah, another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Un motivo por el que podríamos creer que Andrés sigue vivo después de todo este tiempo es porque originalmente la idea era que él fuera a ser un descendiente del dios Wyn. Pero no lo es. O sea, fue algo que terminaron quitando. En Dark Souls 1 se estableció que él era un no muerto. Ahora, ustedes tal vez pensaban, Vitiel, ¿cuál es el problema? O sea, si era un no muerto, entonces simplemente estuvo durante mucho tiempo no muerto. Todo este tiempo ha logrado evitarse hueco, ha logrado evitar volverse hueco, y por eso está aquí. Eso no tiene sentido, porque Anastasia de Astora, y en Dark Souls 2 es algo que también nos mencionan constantemente, cuando avivas la llama, la maldición de los no muertos desaparece, y los no muertos vuelven a ser humanos y pueden morir como humanos. Por eso Anastasia quería que avivamos la llama, para que ella pudiera morir como humana. Si la llama se ha avivado 1,000,000 de veces, nuestro personaje en Dark Souls 1 haya avivado o no la llama, no importa, alguien lo hizo. Eso significa que Andre se le debió haber quitado la maldición de los no muertos y debió haber muerto. Los humanos en el mundo de Dark Souls 1, de Dark Souls en general, perdón, no viven cientos de años de forma natural. Creo que fue Rickett de Bingheim el que nos dice en Dark Souls 1
que Logan no debería poder estar vivo porque habían pasado como 100 años de que se había marchado a Lordran. Eso nos lo dijeron para darnos a entender que el tiempo fluía de forma extraña en la tierra de Lordran. Así que no tiene el más mínimo sentido que Andres siga vivo. Por eso yo decía que mi teoría de que éramos los latentes o los no avivados, por eso mi teoría era que éramos no muertos que revivían para avivar la llama con la campana. Que habíamos sido no muertos en el pasado y revivíamos para avivar la llama. Porque siento que funciona mucho mejor. Eso justificaría por qué Andre, así como otros personajes que veremos después, siguen vivos a pesar de que ha pasado tantísimo tiempo de otras generaciones de llamas. Pero bueno, o sea... Y por lo menos podríamos tener la excusa de... Oh, pero es que como Vitir, como ya dijiste, el lore de este Dark Souls 3 posiblemente no está del todo unido al de Dark Souls 1. Pero este sigue siendo el mismo Andre de Dark Souls 1, por evidencia que veremos mucho después. Miyazaki, please. Miyazaki, please. Inspeccionemos esta área un poco. Aquí va a haber un personaje. Aquí va a haber otro personaje. Aquí va a haber otro personaje. Allá en el fondo habrá otro personaje. Y en el otro extremo... Aquí va a haber otro personaje también. Hay velas en las zonas donde va a haber. Y allá en el fondo va a haber dos personajes más. Es bueno familiarizarse un poco con esta zona, porque vamos a tener que estar aquí bastante. Muy bien, ya hablamos con todos los personajes de este lugar, pero todavía hay que ver los tronos. Este primer trono es el trono del gigante Jorm. Es considerablemente más grande que el resto de los tronos, pero si somos sinceros, no es la verdad lo suficientemente grande para el gigante Jorm. Jorm, este asiento yo creo que le quedaría pequeño, pero tendría que ver el modelo de Jorm sentado ahí, la verdad. Aunque entiendo que perdería demasiado el diseño, se vería bastante feo si lo hubieran mantenido. Podemos leer una escritura que está aquí atrás y dice: Jorm, el gigante de la capital profanada. Este otro, que tiene todas las espadas, son de la Legión de Farron. Todo el grupo que avivó la llama. Nuestro amigo estuvo relacionado con ellos, así que ¿por qué él no está aquí? Qué extraño. Vigilantes del abismo. Aquí el trono principal de aquel que debería de avivar la llama ahora. El príncipe Lothric. Sagrado señor Lothric, último de su linaje. Así es. Sagrado, ¿entienden? Sagrado, así como de los dioses. Hay un motivo por el que tiene ese nombre. Lothleth el exiliado. Ya establecimos que Lothleth es un pigmy, pero fue exiliado. Y es de la tierra de Korlan. Misterio, misterio. Y Aldrich, el santo de la oscuridad. El que se volvió cuacha. Como pueden ver aquí, un muy bonito detalle de que está cubierto de estas sábanas su trono. Y es porque como él ya está hecho porquería asquerosa y pegajosa, que parece petróleo, pues pusieron esto para no ensuciar el trono con su asqueroso ser. Un buen detalle, ¿no creen? Muy bien, BTL. Ahora sí vamos a la siguiente zona. ¡No! No hemos terminado. Hay bastantes secretos. Por ejemplo, aquí a la izquierda, si subimos, vamos a ver que no hay absolutamente nada. Este camino no sirve de nada. Bien desperdiciado. Nada de paredes invisibles. Ni nada. Aburrido. La hoguera te llevará con Lothric. Ay, qué bien. Qué bien. Ahí está. Nunca había visto ese mensaje. Es la primera vez que lo veo. Ahorita les voy a mencionar por qué eso era importante. Lo habían puesto en un lugar más fácil, como justo aquí en el centro. Oh, no, este sé que ya califiqué. Era importante eso, pero bueno. Aquí va a haber un personaje más adelante, aquí en el fondo. Y este lugar es utilizado como en el Nexus de Demon's Souls. Porque para cambiar ciertos elementos del juego en Demon's Souls había que suicidarte. Y el lugar más seguro para hacerlo era el Nexus. Bueno, aquí se repite un poco eso. Por eso puede ser que vean aquí manchas de sangre constantemente. De otros mundos. Pero hablaremos de eso bastante después. ¿Y what the fuck? ¿Qué? Este es uno de los gigantes de Dark Souls 2.
Los gigantes en Dark Souls 2 eran diferentes a los gigantes de Dark Souls 1. ¿Significa que los gigantes de Dark Souls 2 son los canon? Creo que hay diferentes tipos de gigantes, porque vamos a ver varios tipos diferentes de gigantes. Si todos son de la misma familia pero se ven diferentes, no lo sé, pero yo prefiero creer que sí. Eso explicaría por qué hay como 3 o 4 tipos de gigantes en Dark Souls 3. Pero bueno, estos gigantes en Dark Souls 2 terminaron muriendo y les empezaron a salir raíces a lo largo de Thranduil. Y había unos que estaban... Había uno, de hecho, no unos, que tenían una función muy específica, que era darte semillas de árbol de gigantes. Cuando te invadían, tenías la posibilidad de que uno de estos soltara una semilla del árbol de gigante, y esta dinámica continúa en Dark Souls 3. Cuando te invaden, puede que consigas una semilla de árbol de gigante viniendo para acá, la que te sirve para hacer que los enemigos de la zona le hagan daño a tu invasor, para que él no sea invencible contra los enemigos, básicamente. Que es un buen detalle. Entonces, los gigantes de Dark Souls 2 siguen siendo canon. Siguen siendo canon. No se preocupen si les gustaban. Y aquí tenemos esta entrada a esta torre. Ah, está cerrada. Fuck me. Necesitamos una llave. ¿Qué nos llevará a ese puentecito de ahí? ¿Qué nos llevará a la campana? Que fue la que sirvió para despertarnos a nosotros, a los señores de la ceniza y a varios otros latentes. Y esta escalera es un shortcut que activaremos bastante tiempo después. Y aquí un truquito. Es un secreto. Sí, en efecto, es un secreto. Podemos obtener un ítem bastante excelente. No puedo creer que haya logrado ese salto a la primera. ¡Yay! ¡Yay! Esto es algo que estuvo desde el principio en Dark Souls 3 y nunca lo parcharon, porque hacer este salto nos permite conseguir unos ítems muy buenos al principio del juego, que nos van a servir bastante. Entonces, no sé si fue intencional que lo hayan dejado, pero intencional o no, definitivamente decidieron dejarlo en cualquier caso, porque a la gente le gustaba. Es una buena herramienta para speedrunners también. Tenemos 3 huesos de regreso, bastante útiles, sobre todo al principio. La forma regular de hacerlo sería una vez que abrimos la puerta de esa torre, subimos por ese puente, nos dejamos caer por acá y caemos justo aquí. Pero nos brincamos eso. Y en su lugar, llegamos a esta zona. Uy, ¿qué hay aquí? ¿Qué misterio misterioso? Verán, ahí arriba hay un nido de cuervos. Y aquí abajo... Mi pickle pea. Mi pomperum. Mi pickle pea, mi pomperum. Bueno, así como hubo un cuervo en Demon's Souls, en Dark Souls y en Dark Souls 2, hay también un cuervo en Dark Souls 3 que te habla. Pickle Pea. Con su muy limitado uso del idioma, está tratando de decirnos que le demos cosas. Le podemos dar un hueso de regreso. Nos da el gesto de llamar y brazaletes de hierro. Y estos brazaletes de hierro son interesantes. Porque son como los que utilizaba cierto guerrero antiguo. Brazaletes de hierro resistentes que protegen las muñecas de su portador. Se dice que pertenecieron a un caballero de la luz solar de una época anterior. No tienen ningún poder especial, pero son de buena calidad y parecen haber sido cuidados con gran esmero. Son los brazaletes de Soler. Tenemos un fragmento de frasco de estos para tener un trago extra. Podemos obtener muchos ítems increíbles con este cuervo, pero le daremos a lo largo de esta serie. ¡Uy, pared invisible! ¿Qué hay acá? Aquí estamos justo encima del trono de Lothric. Pero si venimos hasta acá, nos dejamos caer por aquí,
En este cofre hay un hermosísimo anillo. El anillo de serpiente plateada codiciosa. Y este es un hermosísimo anillo porque nos permite farmear. Un anillo de plata que representa una serpiente que pudo ser pero nunca fue. Un dragón. Los enemigos caídos ceden más almas. Las serpientes son conocidas como criaturas avariciosas que devoran presas más grandes que ellas mismas, tragándoselas enteras. Si uno se siente descontento por sus cadenas, quizás sea el momento de un poco de avaricia a la antigua usanza. Las serpientes son avariciosas, interesante, como las serpientes primigenias. Dragones imperfectos. Ay, lo siento, gente, ya sé que quieren que siga avanzando, pero tengo que mostrarles algo más. Porque algo me dice que esto realmente no lo conocen tantos. Vamos a ver si vuelvo a lograr ese salto al primer intento. Spoiler, no lo voy a lograr. Ah, finalmente. Bueno. Si seguimos nuestro camino y en lugar de entrar por donde fuimos con Pickle Pee Pomporrom, podemos seguir hasta acá. Oh, por cierto, ahí está la espada del maestro de la espada. Tenemos que tomarla porque como se cayó no la obtuvimos, pero no importa. ¿Ven este camino? Por ahí pudimos haber saltado a pelear contra él. Pero si tomamos por acá, vamos a encontrar una lagartija de cristal que tiene titanita centellante. Y a estas alturas del juego, poder obtener este tipo de materiales de alto valor es bastante preciado. Es cuando más diferencia hacen. Muy bien, vamos a ir por la espada del maestro de la espada. Muy bien. Uchi Katana, atuendo del maestro y guantes de maestro. Es una espada de destreza, así que no la podemos utilizar bien. Es una katana. Ya saben lo que dicen. Las katanas están rotas. Las katanas están rotas. La gente tiene que jugar como yo quiero que jueguen. Pues aquí tienen, la primera katana del juego. Hay que subir la destreza para poder utilizarla si eres un personaje de fuerza, como es mi caso. Katana exclusiva caracterizada por su esmerada elaboración en una tierra del este. La afilada hoja de esta katana puede cortar la carne como si fuera mantequilla, provocando hemorragias, pero como consecuencia se rompe con facilidad. Y también nos dio la armadura, entre comillas, de nuestro personaje. Una camisa terriblemente raída. A los hombres les encanta idear historias con las que explicar lo raído de su atuendo. Mi sexto sentido me advirtió del peligro y bailé entre un frenesí de espadas. Logré salir ileso, pero lamentablemente mi atuendo quedó hecho jirones. Básicamente quiere decir que el atuendo del maestro de la espada estaba todo destruido y él le contaba a la gente, oh, el motivo por el que se rompió mi atuendo fue porque peleé contra guerreros que me atacaron a la vez y me liberé de todos sus espadazos sin un rasguño, pero mi ropa quedó destruida en el proceso. Sin embargo, aquí la misma descripción te está diciendo, es un mito eso. A los hombres les encanta idear historias con las que explicar lo raro de sus atuendos. Es decir, el maestro de la espada es un mentiroso que quería sonar demasiado cool en cuanto a cómo se rompió su atuendo. Es basura. Pero si tú quieres vestir basura, que de hecho además se ve muy mal. Se ve muy mal, está muy pobremente hecha. O sea, que entiendo que es basura, pero la pudieron haber hecho con más detalle. Pero ahí está la opción. No podemos entrar aquí todavía. Y parece ser que hay algo de mucho valor. ¿Qué es eso de ahí? ¿Son cadáveres? ¿Son cadáveres esos de ahí? Me pregunto para qué será esta torre tan misteriosa, ¿verdad? Qué increíble torre tan misteriosa. ¿Qué secretos guardará aquí? Por cierto, voy a ir dando muchos spoilers a lo largo de este Redescubriendo. Al igual que en Redescubriendo Dranglake y Redescubriendo Lordran, esta serie va dirigida principalmente para los que ya jugaron el juego. Trato de no spoilear todo, pero voy a dar muchos spoilers porque es necesario, porque es una trilogía y hay incongruencias, y a veces es importante mencionarlas lo más pronto posible y a veces está bien mencionarlas bastante después.
Entonces, según considere, iré dando los spoilers. Ahora, les había dicho el mensaje allá arriba que decía que para ir por Lothric tienes que utilizar la hoguera. Yo estuve aquí bastante perdido la primera vez. Bueno, no bastante, pero como unos 15 minutos, 10 minutos perdido en este santuario porque no tenía idea de dónde avanzar. Ok, ¿cómo diablos vamos ahora a la siguiente zona? ¿Qué diablos está pasando? Bueno, porque por primera vez la forma de llegar a una nueva zona puede ser utilizando la teletransportación de la hoguera. Eso jamás se me habría ocurrido. No, no era lo que yo estaba pensando definitivamente. Y de hecho vamos a reforzar también el frasco de estos. De estos. Ya que para eso obtuvimos un trago. Y también antes de teletransportarnos, vamos a saludar a nuestro increíble amigo Latlet, porque tengo que decirle. Latlet, ¿qué crees? Era importante. ¡Yay! Anillo de calavera. No se preocupen, es un latente, no muere. No muere, o sea, bueno, sí está muerto, pero va a revivir. Ustedes no se preocupen. Mejor desde aquí. Lo hicimos para obtener su anillo, pero no realmente lo hicimos para obtener un diálogo más adelante. Una de las maravillas transpuestas de Korland, derivada del alma de un devorador de almas. El enemigo te detecta más fácilmente. El devorador de almas era una bestia que absorbía almas para alimentar su propio poder. Se dice que incluso después de que su maldito cadáver fuese quemado, el hedor de las almas dejó el aire permanentemente podrido. Este es un increíble anillo que no te sirve de mucho más que para hacer el juego más difícil, que construyó el mismo Lathle mediante las almas del devorador de almas. Ya que Lothlet es uno de los pocos seres que pueden transformar las almas en armas. Una habilidad que hacían unos cuantos personajes en Dark Souls 1, que hacía Ornifex en Dark Souls 2, pero la habilidad ha sido perdida. El conocimiento sobre esto, de cómo transformar las almas en armas y hechizos, se ha perdido. En este juego también se investiga un poco más sobre cómo es posible lograr eso, ya que no se necesitan herramientas comunes y corrientes, sino herramientas especiales. Eso me gustó en la explicación. Y posiblemente está relacionado también con el lore del DLC de Dark Souls 3. Pero bueno, ahora sí, vamos a viajar. Al primer nivel real, el Gran Muro de Lothric. Digamos que ya nos salimos del tutorial oficialmente. Bueno, ya habíamos visto el castillo de Lothric desde la parte trasera, pero ahora nos teletransportamos dentro del mismo. Y aquí en el lugar donde nos teletransportamos vemos una estatua de una espada curva con una vasija del señor pequeña, lo que nos da a entender que esta zona debió haber sido construida al menos para teletransportarnos aquí. Como un tipo de recurso en caso de ser necesario, comunicarse con el santuario del enlace del fuego mediante este lugar. Muy bien, ahora sí, finalmente nos toca. Ya saben, ¿verdad? Ya saben, ¡ay, ya saben! Vamos a ver el Gran Muro de Lothric en el próximo episodio. Porque este es el final de este episodio de Redescubriendo Lothric. No se quejen. Mi Twitter es @bitteraventura, mi Facebook, facebook.com/bitteraventura. Nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Gracias a mis patrocinadores quienes hacen Redescubriendo posible. Ellos son Armando Rea, Martín Ezequiel, Lady Cari, Ander Pacheco Sarasa, Jesús Ignacio, Aziz y Cleo, Snake Mates, Refriot, Señor Belmont, Volátil Volador, Ibi Yusa, Brillo y Antix. Si ustedes también quieren apoyar esta serie, pueden hacerlo mediante Patreon. patreon.com/bitiel. Muchas gracias.